Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. Y el día de hoy tenemos lo que viene siendo cómo conseguir la caja de elección de los emotes gratis y mucho oro en Free Fire. Ahí entonces tenemos lo que viene siendo información respecto de estas dos cosas que acaban de llegar, ¿vale gente? Acá llega lo que viene siendo pues tanto la Luz Royal de Oro como lo que viene siendo pues estos emotes gratis, ¿vale? La caja de elección completamente gratis, que aquí la pueden observar, que la verdad está bastante picarda, bastante, bastante buena para que ustedes vayan consiguiendo lo que vendría a ser esta cuestión. Y el día les voy a enseñar cómo conseguir la caja de elección de los emotes gratis y cómo conseguir diamantes, pues, mucho más fácil y muchos diamantes para poder sacar este evento de Luz Royal especial. Entonces, gente, si quieren saber cuáles van a ser todos, entonces, qué van a estar llegando, cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando, lo único que tienen que hacer es quedarse. Espera. ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? ¿Qué? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Huevos el que diga que no! Y bueno, gente, vamos a comenzar con lo que vendría siendo pues esta cuestión, ¿vale? Entonces, hoy les voy a enseñar a cómo conseguir oro, ¿vale? Les voy a enseñar cómo conseguir oro para poder sacar lo que vendría siendo pues esta nueva Luz Royal de acá, ¿vale? La Luz Royal de oro especial, aquí la pueden observar que tendríamos pues esta caja de emotes con estos emotes de aquí. Ahí los pueden ver, estos emotes que la verdad pues están bastante picardos, están bastante buenos. Y pues bueno, muy seguramente algunos de ustedes pues no tienen oro para poderse la sacar. El día de hoy les voy a enseñar fácilmente cómo conseguir oro, ¿vale? Entonces, lo primero vendría siendo entrar a la misión diaria, ¿vale? Aquí en misión de viaje. Bueno, por aquí había visto yo lo que vendría siendo una misión de iniciar sesión para conseguir lo que vendría siendo pues oro gratis, ¿vale? Hasta hace algunos días estaba, creo que hasta el día de ayer estaba, pero bueno, a ver si la encuentro por aquí, ya se las muestro. Bueno, gente, creo que ya se ha acabado, ¿vale? Ya se ha acabado lo que viene siendo pues esta sesión acumulativa, ¿vale? De todos los días, Garena te daba, pues por iniciar sesión, te daban lo que viene siendo pues oro completamente gratis. Y pues bueno, si no estoy mal, está disponible hasta el día de ayer, no me fijé bien, pero bueno, hasta hace algunos días Garena está dando oro completamente gratis por iniciar sesión para poder conseguir lo que viene siendo pues esta oro royal especial. Entonces lo único que tenían que hacer era iniciar sesión todos los días para poder conseguir lo que viene siendo pues esta oro royal, ¿vale? Esa era la primera forma de conseguirlo. Bueno, entonces si ustedes estuvieron iniciando sesión toda esta semana y entrando al juego y reclamando el oro, entonces ahí ya tendrían la primera cantidad de oro disponible. Pero bueno, gente, sigamos con más maneras de conseguir oro, ¿vale? La otra manera estaría en lo que vendría siendo pues esta de ingresar, ¿vale? Aquí en lo que vendría siendo pues la manera de ingresar al clan, aquí en donde estaría la parte del clan, efectivamente acá abajo a la derecha tendríamos aquí lo que vendría siendo pues el inicio de sesión diario, ¿vale? Aquí en lo que sería ingresar tendríamos diferentes premios que Garena nos da por ingresar aquí a la sección del clan, ¿vale? Entonces, el día de ayer viernes, si ustedes iniciaron sesión, seguramente les debieron haber dado tarjeta de 50% de oro. Esa tarjeta, ustedes la deben de tener en el inventario y lo único que tienen que hacer es jugar partidas, ¿vale? Jugar partidas que Garena te da, pues, oro por el 50%, es decir, el doble de oro. Es decir, si juegan clasificatoria, Garena les da el 20% más de oro después de cada partida. Y aparte tienes el otro 50% que te lo dan por ingresar al clan. Es decir, tienes un más 70% de oro por jugar clasificatoria. Es decir, que por ejemplo, si en una partida te daban 1000 de oro, entonces después de la partida con estos por cientos más, ¿vale? Con el 70% más te van a dar 1700 de oro. Cosa que la verdad es muy, muy bueno, ¿vale? Es muy, muy bueno para que ustedes tengan en cuenta, ¿vale? Por acá también tendríamos lo que vendría siendo pues los bienes del clan, que supone que es un cofre en trabajo en equipo, que bueno, por lo menos en mi clan, que ya está más muerto que el Pupdas, entonces no lo completamos. Sin embargo, pues, esta cosa de aquí, cuando ustedes trabajan en equipo, es decir, cuando juegan en clan con sus amigos del clan, Garena da, dependiendo de la cantidad de trabajo en equipo que han hecho, ahí tenemos cuatro niveles. Entre más jueguen, ¿vale? Juntos, entonces más oro les dan. Por ejemplo, como pueden observar aquí, nos dan hasta 5000 de oro en el nivel 4. Y si ustedes están en un clan activo, Garena les estaría dando 5000 de oro y los pueden ir a reclamar pues en este mismo momento. Son cada 14 días, es decir, cada 2 semanas, ¿vale? Eso está bastante genial, eso está bastante, bastante, bastante bueno. Aquí lo que vendría siendo pues las placas del torneo del clan, también pueden venir a reclamar lo que vendría siendo pues el oro. Si es que no lo han reclamado todavía, pueden venir aquí a lo que vendría siendo pues esta vaina de aquí y reclamarlo, ¿vale? Eso se hace todos los miércoles, sí, y se reclama los jueves si no estoy mal. Entonces esa ya es una cuestión por esta parte de acá. La otra manera de conseguir pues oro
completamente gratis, vendría siendo en las cajas, que muchas veces hay cajas que por aquí se quedan. Como pueden observar, yo tengo decenas de cajas, yo tengo infinitas cajas, son muchas, muchas cajas que tengo y que ni siquiera me he dado cuenta que tenía, pero que no las he abierto, no sé por qué ni siquiera me doy cuenta de que existen. Pero bueno, muchas de esas cajas, como pueden observar en la parte de acá, pues tienen premios bastante X. Algunos son unos premios malitos, otros no son tan malos, pero bueno, hay unos de esos premios, algunas de esas cajas que tienen oro. A ver si encontramos una que tenga oro por aquí, creo que esta aquí debe tener oro, sí. Como pueden observar, aquí tendríamos esta caja invernal triple. Como pueden observar, tiene oro, 300 de oro. Y pues bueno, existe la posibilidad de que te salga la caja, la sección de oro, que te salga el oro. Como pueden observar, pues aquí me han salido una asquerosidad. Pero bueno, muchas de esas cajas tienen la posibilidad bastante grande de que te salga el oro. ¿Por qué? Porque como pueden observar, miren. Como pueden observar, la caída de objetos raros, que sería el oro, tiene un 10% de posibilidad, ¿vale? Entonces, eso está bastante, bastante genial para que te salga lo que vendría siendo pues el oro. Voy a abrir esas cajas de aquí, a ver si me sale algo de oro. A ver, vamos a abrir y no me ha salido nada de oro. Es que yo soy muy de malas en la vida, pero bueno, ya ustedes verán si lo prueban ahí en sus cuentas abriendo todas esas cajas. Aquí, bueno, como pueden observar, aquí me salió mucho oro y ya tendríamos en total más o menos 1200 de oro con esas cajas que acabé de abrir completamente gratis, ¿vale? Entonces, eso está bastante genial, está bastante, bastante cool. Y pues bueno, otra de las maneras de conseguir oro, gente, vendría siendo pues en la parte de acá. Espera un momentico. En la parte de acá, gente, en la tienda. Básicamente sería lo mismo que, pues, en la cuestión de las cajas, ¿vale? O sea, aquí, entonces aquí en las cajas, como pueden observar, tendríamos lo que estoy diciendo, pues, oro para poderlo comprar. Aquí pueden ver que si compran alguna de estas cajas, no sé, si se quieren comprar una skin, entonces compran varias cajas y aprovechan de una vez, pues, será lo que les salga para poderse, pues, canjear lo que vendría siendo, pues, este oro para la Look Royal de oro especial, ¿vale? Que la verdad, pues, está bastante genial, está bastante, bastante buena. Y bueno, por acá tendríamos más vainas por aquí. A ver, voy a seguir buscando maneras de conseguir oro por acá. Vale, gente, otra de las maneras de conseguir oro completamente gratis vendría siendo pues en las recompensas diarias, ¿vale? Recompensas diarias únicamente por iniciar sesión. Como pueden observar, pues yo que entro a Free Fire todos los días, podemos ver que Garena siempre da todos los días pues estas recompensas diarias. Como pueden ver, el día de hoy daban 400 diamantes, que la verdad está bastante genial. Y el día de mañana pues dan caja sesión de 7 días, cosa que la verdad está bastante genial. Y ahí podemos conseguir más oro, que la verdad pues no está nada, nada mal, ¿vale, gente? Entonces, bueno, esta vendría siendo una manera de conseguir oro, pero creo que por aquí en temporada, bueno, en la clasificatoria, creo que también hay maneras de conseguir oro. Y bueno, son bastantes maneras de conseguir oro, pero yo la que más recomiendo vendría siendo jugar clasificatoria y conseguir lo que vendría siendo pues una tarjeta de del doble de oro, ¿vale? Esas tarjetas que, como les dije, están en el clan, ¿ok? Están en el clan de aquí, en lo que vendría siendo pues estos bienes del clan. Y lo que vendría siendo pues esto de ingresar, aquí está, lo que vendría siendo pues la de ingresar, tarjeta de oro 50%. Entonces, si ustedes muy seguramente entran a Free Fire todos los días, el día de ayer entraron al clan, pues entonces muy seguramente aquí lo que vendría siendo pues esta sección de clan únicamente viene en la parte de ingresar. Y todavía no han reclamado lo que vendría siendo pues esta cosa de aquí del día viernes, entonces pueden intentar pues conseguirla y jugar clasificatoria para que les den el 70% más de oro. Esa es la manera más efectiva de hacerlo y tratar de sobrevivir en clasificatoria pues bastante, tanto para que no les bajen de puntos como para que ganen mucho más oro. Y esa vendría siendo la manera, gente. Mención y aparición honorífica para Ana Vidal, Jefferson Leonardo, The Fronts, Mauro Rodrigo, Harold Nicona, Wilson Rodríguez, Said Domínguez, Carlos Josué, Charlie Salas, Noel Padilla, Mayra Olivetti, Arber y Moisés Colque. Muchas gracias por hacerse miembros. Y por favor, gente, ese fue el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me suscribirse, activen la campanita, pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram. Gente, recuerden, tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y creo que tus comentarios canal. Además, también en Twitch en un próximo video. Chao.